El documento que usted exhibe, lo conozco, y tiene muchos errores. Hay muchas irregularidades y muchos errores. Poner fin a la transcripción y a la anulación de actas de nacimiento de ciudadanos inscritos y en cambio ratificar inmediatamente el estatus legal y la validez de su documento. Él ha violado el derecho humano, en denunciar los abusos, los supuestos abusos. ¿Usted estaría dispuesto a ponernos en contacto con aquellas personas que usted dice que fueron repatriadas? Dígame, ¿estaría dispuesto a ponernos en contacto con aquellos repatriados? Están en el informe. Lea el informe. Pero y va a ver la documentación. Con él. Ahí no están sus teléfonos, en el informe no están sus teléfonos, solamente en la página web se está. Sí, sí, ahí está la información. No, en la página web, caballero, están testimonios de personas que no pudieron autorizarse, pero no de repatriados. ¿Por qué ustedes no le decían a las autoridades haitianas que documenten a sus personas? ¿Por qué no le decían? En la página web hay detalles de los repatriados, hay documentación. ¿Hay alguna? ¿Hay periodistas que quieran seguir con la rueda de prensa? Díganos que sí, pero conteste. No, porque ustedes. Claro. No, ya le respondí. Ya le respondí. Pero nos va a poner en contacto. Ya le respondí. Por favor, dígale a su colega que... Pero ¿dónde están las pruebas? Es la prueba que necesitamos. El informe.